Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción. Estamos aquí para reaccionar a lo mejor de Kasha en la FMS Argentina 2020-2021. Nos recomendaban mucho a Kashita, así que aquí lo traemos. Quiero ver correr sangre, la gente en la casa quiere ver correr sangre, Sony quiere ver correr sangre, los pibes quieren ver correr sangre, el jurado quiere ver correr sangre. Lo que me va a tirar. Vos también sabés lo que me va a tirar. Dale. Ya, sabes lo que pasa, que te entra para destacar. Este rapero quiere jugar, pero solo me va a tirar de lo personal. Eso es lo que pasa, que este se ahoga, quiere ganarme, pero es broma. Este rapero y se la toma, mentiras personales porque es mala persona. Te lo voy a tirar, mi hermano, porque te aseguro que yo tengo todo este criterio. Está claro que con el Nacho yo anduve de joda, pero ahora, broda, me lo tomo en serio. Lo que pasa es que vos querés rimar, pero no tenés criterio. Íbamos a invitar a la joda, broda, pero eras paciente de riesgo. Porque es un viejo, que le quede claro. Va a decir que me chapeó un par de minas en el fin de pasado. Pero te juro, mi hermano, que yo rapeando le gano. Vale. Quería tirar las personales, pero hoy le gané de mano. ¿Cómo lo hago, hermano? Cada vez que rimo te aseguro que esto no lo hace. Porque espero el tiempo justo para introducirme como yo quiero encima de la base. Y este rapero no puede hacerlo porque se cree que me despide. ¿Quién te contó que estaba en la joda tu manager tranza que vende a los pibes? ¿Te lo contó él? ¿Sabe que tengo la rima más buena? Dice que lo vio en mi historia, pero eso la gente no lo aprueba. Miraste mi historia de joda y fue muy buena. Qué casualidad que hayas estudiado, pero hoy no tengas una prueba. Hermano, te lo clavo como quiero porque te aseguro que este se conecta. Yo te tiro barras todo el tiempo, soy el ejemplo de un rapper con la respuesta. Ahora tírame todo lo que vos quieras, que si le va con mi hermano te la vas a llevar puesta. Porque Cacha estaba a punto de descender y se va a prender hasta la cuesta. ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡3, 2, 1! Sé que quiere hacerlo de esta manera, pero no puede porque te aseguro que este rapero a mí no me acosa. Yo le pongo low flow, yo me muevo slow, no es color de rosa. ¿Saben qué pasa? Que este no vuela como mariposa. Estás tomándote bitones, o sea que tu visión es borrosa. Se la contesto cuando yo rapeo en este escenario. Él dijo que es el jefe y el mequetrefe no viene a diario. Se cree que rapeando es legendario. Dijo, quiero ver raperos, entonces cloname y vemos a varios. Te la contesto tranquilo, mi hermano, con la melodía. El secreto de barrio lo alardea todo el día. Pero hay algo que los pibes no sabían. Sub no es el único, tu papá también es policía. ¿Qué te pasa, mi hermano? ¿Sabe que lo dijo claro? Eso le da vergüenza, por eso es que está muy frustrado. Se las preparó para ganarme, hermano. La pista es como su papá, ambos lo abandonaron. Hermano, te gano cada vez que clavo la quima más buena cosa que no puede porque quieras hacerlo, pero te juro, no me llega. Esto es el claro ejemplo que un minuto no sirve para festejar antes de tiempo. ¿Cómo lo hago, mi hermano? Te juro que suena en el beat a mil con el skill que yo te di en esta horma. Él solo me tira el mismo doble tempo todo el tiempo. Yo cambio la norma, te cambio la forma y mis zapatos ya no son de tu horma. ¡Tiempo! Yao, 3, 2, yao. Quiere superarme, entrar en el trance, pero no puede, no entra a la base. Dice que es muy bueno, lo dejó en el suelo, lo quemaste fuego con clase. Él me dice que nadaba en un mar de basura y me daba las clases. Pero estás muy confundido, porque de Coronda vos no escuchabas Buenos Aires. Nunca lo tuviste, hermano, porque yo te gano. Cada vez que dimos suena más pesado. Vos te creías que era bueno, pero para mí sos malo. Yo lo hago todo el tiempo, mi talento es elevado. Para lo que dice que no soy bueno, lo dejó en el suelo por la forma en la que sueno y por la forma en que lo hago. Este rapero muy malo se queda frustrado, le gana al rapero odiado. Hermano, lo hago todo el tiempo, te aseguro que yo tengo toda la melodía. Este rapero es bueno toda la fecha, pero menos este día. En el calendario solo tiene fecha que están vacías. Le acabó la brecha, no saco sospecha y festeja el mecha, la batalla es mía. Hermano, lo clavo con rima muy bueno, yo sueno pesado. Vos tenés mucho cuidado, porque el can se ha desatado. No va a alcanzar lo que le he dado. Suelte los cachos, se come en un pacho. Lo aprendí de Nacho, tengo las técnicas del flow más pesado. ¿Cómo lo hago? Hermano, yo te gano porque te aseguro que estas habilidades no las tienes.
Este es un salame que quiere tener la clave, pero caigo en la nave y mientras el resto ve que tengo fidez. Vos te equivocas en 1, 2 y 3 porque no la aguantas. Hablas de más, pero en el compás te quedas del revés. ¿Ves? Que soy pobre, que no pueda superarme, hermano, porque yo te mato con este talento. Pues nómbrame un rapero que sea tan bueno en este evento como para tirarte doble tempo. Nómbrame uno de los buenos, de los que te dejan por el suelo cuando te demuestran el talento. Este dice que conoce y no escucha las voces y las poses de mis pensamientos. Prometido dando. Que me oigan todos, que me oigan todos. Yao. Saben que quieren superarme, pero lo dejo sin chance cada vez que demuestro esta creatividad. Esos raperos no me odian y te pueden decir la verdad. Que me odien ellos no me va a afectar. No hay publicidad buena ni mala, solo hay publicidad. ¿Cómo lo hago? Que yo cuando rapeo te aseguro que yo sueno relevado. Me habla de que tiene temas, de que genera un problema, pero rompo el esquema cuando sueno motivado. Este viene desde Córdoba y yo me siento como Paulo Londra por cómo él ha clavado. ¿Y sabes por qué soy Paulo Londra? Porque vine tranquilo y confiado. ¿Sabes cómo lo hago? ¿Sabes que yo tengo el estilo que los puede matar? Estoy contestándoles todas en el lugar que se produce él, que es alguien fenomenal. Ahora te entiendo por qué suena tan mal. ¿Cómo lo hago? Te aseguro, hermano, que yo tengo este contenido muy bueno cuando te das de la clava. Quería tener este trono, pero siempre con decoro cuando la clavo en la grada. Este habla de que puede, de que tiene level, pero te aseguro que no me hace nada. Dice que se produce y nunca se produce, y apenas si se luce cuando esté la clava. Vos me querés decir que cuando lo haces son nada más elevado, pero me tiraste rima que ya todos me han tirado. Este no suena bien y no tiene el prisma. Toda escoba barre bien, dijo Estigma. Para que entiendan, porque te aseguro que mi estilo siempre es de la caja. Vos estás hablando de que puedes superarme, pero cuando te rapeo yo te saco la ventaja. Este dice que puede ganarme, pero te aseguro que en el micrófono no la clava en la caja. Yo me metí y en el beat te rompí, me traté en el bombo y te llevé ventaja. ¡Tiempo! Este rapero tan solo se puso a hablar de mi descenso. Pero soy todo lo contrario, a vos no me las pienso. Me estás hablando de que tenés el estilo, se fue vos por el retiro. Eso no es suerte, eso es destino. Como loca, vos con este estilo seguro le cuesta. Hablas demasiado y no completa la propuesta. Quería atacarme a mí, pero por lo que veo le cuesta. Y su minuto de silencio en vez de uno de respuesta. Que saca temas dentro de este plano y contame, ¿quién los escucha? ¿Tu hermano? Este rapero se frustra. El hermano, el único que pone me gusta. Se pelo hago con un estilo más que bueno en el aire. Por eso no puede pararme porque yo soy todo un Tyler. Lo clavo como quiero en la barbarie. Ni rapero ni artista, punto. Soy un freestyler. Que te quede claro que cuando rapeo te aseguro que no me puedes superar. Porque le hace falta más para poder igualar el talento que te tiro desde este compás. Yo no tiro ninguna muletilla, pero igual brilla sobre este compás. No me hagas la cara que no se compara para nada a mi velocidad. Dado que cuando entro siempre lo castigo. ¿Quieres superarme y enseñar de cultura? Su doble tempo dijo, tengo el estilo. Solo le faltó empezar a gritar basura. Yao. Quieres compararse pero ya no tienes chance. Cada vez que te rapeo tengo toda la melodía. Vos querías compararte contra el de Lobería. Que en mi contrato pido doble tempo todo el día. Si no sabes negociar, Wolf, no es culpa mía. Vos sabés que cuando rapeo te juro que siempre castigo a tu rapero que quiere pararme en la competencia. Que querías vengarte dentro de la competencia. Vino buscando venganza y se fue pidiendo clemencia. ¿Crees que te conteste? Pero te aseguro que soy la montaña rusa. Este rapero me rapea y pone excusa. La base hace tiempo no la usa. No arrancó el minuto y ya me metió excusa. ¿Sabes qué? Cuando rapeo te juro que a este rapero le gano. Porque todos saben que cuando me concentro demuestro todo el talento de todo este plano. Yo quiero un doble tempo a cada momento, pero no me falta la velocidad para ganarle a alguien tan lento. Lento de mente, yo frecuentemente rapeo de forma diferente. Estrangulo al rival que se cree que me puede superar, pero nunca llega a ser fuerte. Yo siempre agarro las palabras de una forma que suena coherente. Yo las desarmo, lo hago con calma, mato su alma, arranco su siente. ¿Cómo que suena? Aseguro que cuando rapeo no le cuesta. Yo no entiendo lo que hacen en esta propuesta. Ponen a un dios contra el rapero que más me molesta. ¿Cómo voy a contestarle si acá no hay respuesta? Todo lo que dice.
Yao. Cuando rapeo yo me enfoco. El Sone no puede parar y por lo visto yo tampoco. ¿Sabes qué? No me puede destacar. Él dice yo tampoco, tampoco va a ganar. Te la voy a clavar como quiero cuando sueno. Puse la carnada y mordiste el anzuelo. Presumiste mucho, pero chocaste el suelo. Quisiste poner el pecho y tus dientes caen primero. Lo hago, hermano, todo el tiempo. Yo me vuelvo loco si enfoco mi talento. Contra vos sos solo un excremento. Rapear con vos es una pérdida de tiempo. Hermano, ¿qué me vas a hablar en este beat? Si a vos te estás tocando contra el cacha, el que le presumís y que jugás en la cancha. Feliz San Valentín, un besito, guacha. Ay, si son mi guacha todo el tiempo. Si hasta duerme conmigo en los eventos. Me sigue a todos lados y me habla del talento. Eso no es un I, y si es un I es al mismo tiempo. Porque también para él sabe que siempre lo ejecuto. Eso le duele, que yo repercuto, que yo lo acepto y él no acepta que ¡tiempo! Su... ¡Tiempo! ¡Pará, nene, pará! Ya, siempre me tirás la misma, vivís en una parodia. Por ser el nuevo competidor no vas a hacer historia, porque ganás una batalla pero no quedás en la memoria. Yo me amo el triple de lo que ellos me odian. Siempre me tiran la misma, hijo de perra, que me odia el toro, que no tengo a mi bandera. Si supieras de dónde vengo, hijo de perra, yo viajaba a dedo, iba donde quiera. Todo me dicen que yo no tengo capacidad, que soy muy deportivo y muy poco real. Me cago en esa mierda que vos me cantás. Contás de ir a un evento, dormir a la terminal. La puta que te remil veces parió. Pregúntale al papo que la terminal varias veces me encontró durmiendo ahí tranquilo, puto, sin ningún colchón. Pa' que me venga a decir que no sé de rap un topo como vos. Como yo no voy a saber de rap si sé de Busta Rhyme, de Butan Clan, raperos como Cars One. Y en cambio este rapero no se conecta. Acordar a Kulger porque se perdió la fiesta. Saben que yo vengo a pleno. Todos me conocen y saben que yo soy bueno. Porque mi rap deja secuela. No tengo que vestir con ropa ancha para que se vea mi escuela. Se me pone a hablar de Twitter. Este loquito lo hago con infinitivos contra el Marquito. Hoy te gano la competencia y te derrito. ¿Sabes quién me lo contó? Un pajarito. No es que no había público, pedazo de cagón. Entonces, ¿por qué mira la cámara al final del patrón? No hay público y no se siente la emoción. Pero no puedes esconder tu gana de llamar la atención. Por supuesto que llamo la atención. Me escuchan de su casa y también hacen ovación. Cuando rapeo yo tengo el contenido. Gritan desde su casa, pero yo escucho el ruido. Dice doble tempo y lo dije basura, es verdad. Pero porque no lo piense o porque no crea que es verdad. No por respeto a la basura o porque no seas igual, sino porque la basura no podría tener olor tan mal. Si hablamos de lo que están viendo la competición, sí. Yo te mato porque siempre completo la ocasión, sí. La gente desde casa, sí, me está haciendo ovación, sí. Él se traba tanto que parece la transmisión. ¿Quién te va a hacer ovación, tonto? Yo no miento. Si te odia la mitad del mundo en todos los eventos. Y es más, eso lo sabe el resto. Y eso que cacha, hijo de puta, yo no te detesto. Me odian todos si se lo dice a la gente, pero me amo yo y eso es más que suficiente. Cuando rapeo soy un demente. Que me odien lo que quieran, igual sigo excelente. ¿Te querés vos? Eso es de racha. Si te quisiera no rapearías como Código, rapearías como Cacha. Te querés parecer Chuti y Código tanto que terminaste siendo la perdón versión de ambos. ¿Pero por qué te trabas en el evento? El típico que me compara con Código solo por doble tempo. ¿Qué estás hablando? Yo te noqueo. A diferencia de Código, yo sí tengo trofeos. ¿Qué decís, idiota? Si vos decís que sos Código y lo gritás como una loca. Y eso es verdad, idiota. No firmes con tu culo lo que no vas a respaldar con tu boca. ¿Por qué está hablando cual groupie? Me habla de loca el tema de tu papá Duki. ¿Qué me estás hablando? Si lo copias a él y no podés estar al mando. Hablas de Duki, de verdad no lo creo. Pero no te voy a tirar esa que la viste en los videos. Este tonto me habla de Duki y le cambió. Porque me garchó a su jeva, pero chido, equivocó. Vos no tenés estas voces, yeah. Todos saben que mis ritmos cuando sueno son atroces. Ay. Este es igual al Duque. Dice que me odia, pero no me conoce. Ay. ¿Cómo te voy a conocer? Si la mayoría de la gente te odia, estás a su merced. Che, te trabaste. ¿No entendés el mambo? Hace dos minutos no era que estaba ganando. Que todos me odian en la competición. Pero cuando rapeo voy a darte una lección. El que te odia ayer dentro de la competición debe ser porque antes seguro te admiró. Que te quede claro que yo no soy como vos, que hay una línea enorme. Ok, ok, ahí está. Cachita, doble tempo. Ahí tirándole. Es... Pues de lo que más habla de Cachita
¿Qué te pareció, Cachita? Me agradó. ¿Te agradó? ¿Te gustaron sus respuestas? Me gusta cómo se sube al beat siempre. Sí, tiene, los agarra muy tiene bien. Un muy buen flow y sí. Nada, me gustan muchas batallas de Kasha. Siento que el 2020, sí. 2021 no fue su mejor temporada. De hecho, creo que descendió, si mal no recuerdo. Pero Kashita de 2019, nada, otro level. Nada. ¿Algo más que decir? Eso es todo. Pues es todo por el video. No se les olvide dejar su like, suscribirse al canal, dejar sus comentarios, recomendaciones, más freestylers, más momentos. La batalla de Woz con Kasha la vamos a traer después. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Adiós.